Amigos y amigas, ¿puede un maestro o un líder hacer que el cerebro de sus estudiantes, de sus hijos, funcione mejor? Esta es una pregunta clave, porque lo que se acepta actualmente en los modelos de liderazgo más modernos es que usted lidera cerebros. Usted lidera cerebros. Sí, maestro. Lo que le han dado son 30, 40, 50 cerebros de niños, todos deseosos de desarrollar armoniosamente los conocimientos. Usted como padre también tiene esa responsabilidad histórica, hacer que esos cerebros mejoren. Esta opinión es de Daniel Goleman, que es uno de los más importantes psicólogos neurocientíficos, neurocognitivos y neurocientíficos en el mundo. Sus libros son altamente requeridos por los docentes que quieren mejorar. No en sus habilidades pedagógicas, sí en sus habilidades blandas para desarrollar la personalidad y el carácter de los niños en el aula. Los niños aprenden, sí, aprenden. ¿Aprenden cómo? Por imitación. En muchos casos, el aprendizaje es por imitación. ¿Y a quién imitan? A sus padres inicialmente. Lo que se considera también es que tenemos en el cerebro neuronas que se llaman fusiformes. Esas neuronas guían o dirigen las decisiones sociales inmediatas, sobre todo en los más pequeños. Aprenden a usarlas a partir de su interacción con sus pares y con sus profesores en las escuelas y por supuesto en el hogar con sus hermanos y sus padres. La imitación, esa imitación que suele darse todo el tiempo, es más, los adultos también imitamos comportamientos deseables de otros que los llevan al éxito. Por tanto, Giacomo Rizzolatti, un gran investigador italiano, descubrió en pleno siglo XX, finales, que existen unas neuronas llamadas neuronas espejo, el nombre es decidor. En las neurociencias se supone que estas neuronas desempeñan un rol importantísimo dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social. Y amigos, así como me escuchan, ligadas a la vida social, tales como la empatía, que es una capacidad, una habilidad blanda para ponerse en el lugar del otro y poder entender y comprender su comportamiento y sus ideas. Y por supuesto la imitación que es aprendizaje puro desde los primeros años con sus hijos y sus estudiantes. El cerebro humano alberga múltiples sistemas de neuronas espejo, no uno solo. No solo para imitar acciones, también para leer intenciones. Bueno, tan importante para el mundo en este momento histórico, nos quejamos a veces de los femicidios. Pero también dudamos de la capacidad de las mujeres para poder, las mujeres que son agredidas o asesinadas por sus parejas generalmente, para poder leer las intenciones de estos, para poder defenderse y prevenir, no solamente para luego lamentar su muerte. Extraer implicaciones sociales de lo que alguien hace y leer sus emociones. Tan importante que es esto, sobre todo en la pareja y en la relación entre padres e hijos. Y ni se diga en la relación entre los estudiantes y su maestro o su docente, su mediador. Para ello disponemos del cerebro y toda una compleja e intrincada relaciones entre neuronas que nos da como resultado aprendizajes. El cerebro funciona en base a estructuras y la amígdala es importantísima. Es una estructura situada en el sistema límbico que capta las emociones, sobre todo el miedo, el rencor, el odio, y las transmite inmediatamente al cerebro anterior para que éste tome, el lóbulo frontal, para que éste tome sus decisiones. Las decisiones pues estarán marcadas precisamente por tus valores, tu cultura, lo que tú has vivido y a lo que estás acostumbrado a hacer permanentemente. De toda la gama de sentimientos, el miedo es el que despierta más poderosamente la amígdala. Y de ahí para adelante, paraliza. El miedo puede ser paralizante y por tanto lo que impulsa es a guiar nuestros pensamientos a eso que ha provocado el miedo, con toda la descarga de hormonas y sustancias bioquímicas que luego producen dolor. Las investigaciones nos dicen que solo con ver una foto de rostros felices se inicia una fugaz actividad en los músculos que hacen que la boca sonría. Maestro, maestra, usted que es docente, ¿no le parece que esta es una habilidad fundamental para que el niño aprenda? No solamente la parte pedagógica, su capacidad para hacer que el ambiente desarrolle dentro del niño, dentro de su cerebro, su capacidad para pensar.